Bienvenidos a un nuevo vídeo de Frenos al Rojo. Esto es lo que nunca se ve en las carreras. Bueno, pues aquí estamos apurados un poco porque a punto de salir y no hemos verificado bien porque dice que teníamos que ponerle la brida del turbo porque había que echarlo bridado porque bajando ahora el boquerón, agárrate. Mira, a ver, ahora ahí. Sí, mira, a ver. La gente se pensará que lo se hizo adrede, pero no, se me rompieron, ¿no? Pues, pero córtaselo ahí un poco, muchachos, bueno, córtale esto aquí un poco. Eso está bueno para tener menos peso. Para la estética del verificador. No, eso está bueno. Hola, buenas tardes. Pues hoy dejamos el lado izquierdo del coche y vinimos de ayudarle a Jairo y a Fran. Estamos de asistencia y entonces pues queremos echarle una manita al hombre que no tenía mucha gente para echarle una mano y aquí estamos nosotros para ayudarle. Hoy toca trabajar. Tomándonos la Coca-Cola, una tortilla casera que nos la hizo nuestra cocinera Candelaria, se levantó a las 5 de la mañana para poderse la tortillita. Tenemos aquí, tenemos el glotón que dice que no come, ahí lo tienes. Este mira, se fue el colorado, este mira qué guapo. Después tenemos al pibe este de Auteide, este ponte de pie, porque mira, Cooper, si lo ves, AD, ahí, patrocinio, este ya de dinero. Vale, aquí tenemos el guapo, el equipo. Mira, 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 qué guapo, ¿eh? Una espléndida de hombre. Ponte las gafas, por favor. Mi 206. Mi 206. Después tenemos aquí. La patrulla canina. ¿Esa es la patrulla canina? Bueno, el padre dice que la patrulla canina, no sé. Pues será. La cocinera ahí la tenemos en el fondo, ahí haciéndonos el cortadito. El mío leche con poco café. Y aquí tenemos aquí el alma mater aquí de... El que lo reúne a todos para que vengan a comer. Aunque no tenga pinta de piloto, ese es el piloto. Por desgracia, no sé. Bueno, y el mecánico es el que está llamando porque dice que tiene un fallo y no sabe lo que... Le digo a la mujer que hace una semana que empezó el rally. Que tampoco se ve nunca en las carreras, cuando tienes que ir a la salida de un tramo a activar las cámaras para un onboard que vas a hacer y te trancan las colas del norte. Es súper emocionante, ¿eh? Se lo aconsejo a todo el mundo. Mi madre. Thank you.
toque, ¿vale? Participantes, como bien hablábamos, el vehículo número 98 de este Citroën AX, 5, 4, 3, 2, 1, toma la partida el vehículo número 98. Hola, somos Yamilín y Daida. Y... ¡No, no, corta, corta! Hola, buenas noches, somos Yamilín y Daida. Y estamos aquí molestando un poquito a lo que viene siendo los cronometradores. Pasando bastante frío y esperando que todos los participantes lleguen a meta y puedan terminar el rally. Pues ya comienza aquí el segundo día del rally. Ya vamos aquí cargados con todo otra vez y a ver qué nos depara el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, para quien las tenga, porque la verdad que yo no tengo muy buenos días. Las 4 de la mañana acabé de descansar. No he dormido absolutamente nada, ustedes sí que lo he hecho posible, a las 4 de la mañana, ya que estoy aquí manejando el cotarro, el ganado, lo tengo un poco revuelto, pero bueno, poco a poco a ver si esto va caminando. 4 de la mañana, mira esta ojera sin dormir, esto es de loco, esto nos pago. Así que nada, un saludo para Frenos Arroz, y oye, tenemos que seguirlo, hay que seguirlo en el canal, porque si no, esto no sirve. Saludos, chicos. Aquí estamos en el equipo JJ Pro Sport, en la asistencia, que supuestamente venimos a trabajar, pero algunos no vienen a trabajar solo, ¿eh? Al final en comer está la clave, chicos. A ver. Con cebolla y todo. Sí, señor.
Vamos a ver, el que los ve se piensa que están hablando cosas de verdad. Vamos a ver, sin vergüenza es esto. Pues nada, aquí estamos en el Rally Ciudad de la Laguna 2022, pasando la mañanita aquí con la asistencia, la familia. Es un día importante porque venimos a acompañar a un amigo, a un familiar, y encantados de estar aquí ayudando y colaborando. Al final lo más bonito de este tipo de días es que pasamos todos un buen día, lo pasamos bien, tenemos recuerdos para cuando nos echemos los próximos rones, recordarlos. Y importante que siempre hay más coches, más amigos, más familiares que vienen a correr aquí con nosotros. Y eso, lo bonito de compartir un día y intentar que termine el coche, terminar es lo importante, la clasificación es lo de menos. Y pasarlo bien y agradecer siempre a la gente, a la organización, a los que montan todo esto, que hacen posible que disfrutemos de este deporte y de esta pasión. ¿Qué tal? Estamos aquí en asistencia, hemos hecho los tres primeros tramos del día de hoy y muy bien, con buenas sensaciones. Estamos ahí reñida la copa bastante, la verdad. Nosotros arriba, los compañeros ahí jugándonos los puestos y la verdad que bien, nos estamos pasando bastante bien. Y ahora nada, una croquetita, un cachito de tortilla y a seguir, que lo estamos pasando fenomenal. Tío, un vasito vino, Pero se calentó, tío. Si era fresquito te mandaba un... Me despisté, lo dejé al sol. ¡Ya sale ya! ¡Vamos a darle un juego para acá!
fuera. ¿Cómo estaba este? ¿Vas a estaba el batalón para abajo? ¿El batalón para abajo entonces? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Agüita, que lo consiguieron arreglar. Pero vamos a preguntarles, a ver, vamos a preguntar. ¿Lo consiguieron arreglar al final? Sí, señor. ¿Lo consiguieron arreglar? Gracias, gracias a la asistencia, gracias a toda nuestra asistencia que se pegaron todo un currazo y lo conseguimos. ¡Máquina! Gracias. Qué grande, niño, qué grande. Aquí estamos todo el equipo al completo. Mala suerte en este rally Ciudad de la Laguna, pero nada, aquí pueden ver lo que nos pasó, pero gracias al gran equipo que tenemos solucionamos cambiar la caja en una hora y nada, súper contentos y mi hermano sigue corriendo en el rally y nada, me emociono porque yo también quiero que mi hermano siga con nosotros, así que siga corriendo me refiero y nada.
gracias, y gracias a ti también por estar aquí y para que la gente vea el problema que le pasó a mi hermano. Gracias. Si no, no grabo nada. Si no grabo nada, macho. Joder. Buenísimo, chicos. La verdad que se me...